El Faro ha preguntado a los melillenses cuáles creen que son los temas que requieren de un mayor apoyo económico por parte de las administraciones. Sanidad, limpieza, seguridad, asfaltado, transporte o áreas infantiles son solo algunas de las muchas y diferentes respuestas que han ofrecido los ciudadanos. Yo pienso que sobre todo en sanidad, que es lo más importante, porque la sanidad en Melilla está fatal, fatal, fatal. Tenemos una población que viene de fuera y Melilla no está preparada para eso. Entonces yo pienso que eso es lo primero y lo más primordial. El hospital, tanto obra del puerto y todo, yo pienso que para Melilla lo primordial es terminar el hospital. En el transporte, nadie puede venir en un avión costándole un dineral y nadie puede sacar de aquí nada. Ya los barcos están mejorando y ahora falta el avión. Sí, sí, el transporte es fundamental. Y la verdad, nosotros tenemos familiares fuera que no vienen porque desplazarse hasta aquí le cuesta un riñón y parte de otro. Limpieza, muy sucia esta ciudad. No es por culpa de los melillenses solo tampoco, sino del país vecino que tenemos, que deja mucha basura aquí. Yo invertiría en asfaltado, en mejores calles, porque las calles dan bastante pena. No me imagino la gente con una minusvalía, con una silla de ruedas, cómo lo hace para circular por esta ciudad. Y ya que estamos aquí, pues un carril bici estaría muy bien, la verdad. Pues sobre todo en cosas para los niños. En parques, en sitios de juego, que para los niños no hay nada. Simplemente esto y la Plaza de las Culturas. Negocio para los niños y más actividades al aire libre. Que no se encierren en las casas con tanto juego. Más aire libre. Limpieza, porque yo vivo al lado de un parque y aparte de que no está ni vigilado, está siempre sucio. Después la juventud da un poquito de pena porque aquí no hay sitio donde, mucho sitio donde la juventud pueda salir y divertirse. Por eso están los botellones y los follones que siempre hay, creo. Y más cosas, pues seguridad, sobre todo seguridad, porque el tema de los menores está un poco complicado. Pues en seguridad, sobre todo, porque está demasiado mal. La vigilancia de los parques, demasiada inseguridad a cierta hora de la noche, que no se puede salir para nada. Turismo, podría ser turismo, por ejemplo. No lo sé lo que pondría ahí en el paseo marítimo, por ejemplo, que es lo mejor que tiene Melilla, el paseo marítimo, en el puerto.